uno de los datos que está relacionado también con esto del reacomodamiento de la economía. El Banco Central bajó la tasa, que por ahí, a ver, no se esperaba ya, pero ya saben el dato de inflación, tiene que ver con eso, que pasa una tenida del 40 al 35%. Esto le pega directo a las cuentas remuneradas, le cuesta directo a los plazos fijos. Los bancos ya salieron a bajar la tasa fuertemente. La tasa efectiva mensual 2,92, la tasa efectiva anual 41,19, quiere decir reinvertir a la misma tasa todos los meses. A ver, ¿cómo explican esto también hoy, parado en este primeros días de noviembre? Voy al dólar porque esta baja de tasa lo puede hacer subir un poquitito. Hoy está muy justito este carry. Ya bajó, ¿no? Ya es muy quirúrgico. ¿Qué piensan ustedes atrás de la pantalla? ¿Ya no lo está tan claro o sigue? No, bueno, yo creo que la gente todavía, si este modelo o este plan económico... O sea, vos pensá, cuando en diciembre, cuando anuncian la devaluación y el crawling de 2%, todos nos reímos. Era una obviedad. Todos nos cagamos de risa diciendo 2%, pues están todos chiflados. Había una inflación del 25%. ¿Cómo van a ser? Y sin embargo lo mantuvieron y ahora se está hablando de que va a bajar. O sea que si vos realmente crees que este es un cambio de paradigma, como muchos creen, especialmente por lo que mencionaba Alejandro, el tema fiscal, ¿no?, que es algo inédito para la Argentina, me parece que todavía las tasas a estos niveles, con inflación bajando, son atractivas. Y yo creo que muchos inversores van a empezar a extender duration, empezar a irse a plazos más largos y con serias chances de ganar plata, especialmente porque creo que cuando Milei dice estamos más cerca de levantar el cepo, en realidad no dice nada. ¿Qué quiere decir más cerca? Sí, no hay tiempo, no hay nada. No, no significa demasiado. A mí me da la sensación de que no están pensando en levantar el cepo. Y eso, en alguna medida, es bueno para el tipo que invierte en pesos, porque no hay un peligro de que esos pesos se vayan. Entonces, yo creo que todavía este rally en los instrumentos en pesos tiene chances de continuar. Ale, ¿qué pensás? A ver, yo coincido, pero creo que en el muy, muy corto plazo puede haber, digamos, un pequeño salto en el dólar. Yo estoy mirando mucho el mercado afuera. Ayer el S&P 500 tuvo una corrección muy fuerte, quebrando cierta tendencia. Hay un nerviosismo importante con las elecciones. Eso puede generar cierta corrección afuera. Una corrección siempre de los índices de acciones aumenta la volatilidad, te aumenta, digamos, la percepción de riesgo general. Y creo que el dólar puede subir, pero muy poquito. Yo le veo un techo en 1.250 al tipo de cambio. Hoy cerró cerca de 1.160 el MEP, con lo cual es posible quizá que los inversores esperen ese mayor tipo de cambio para volver, digamos, a entrar en digamos, en el carry trade y en la parte de pesos. Javier, cuando hoy ves activos argentinos primero, ¿no? ¿Qué bonos te interesa? ¿Más largos, más cortitos, y acciones? ¿Qué es lo que a vos te gusta hoy de Argentina? Y lo mismo después lo voy a preguntar a Alejandro. Bueno, a mí me siguen gustando las acciones, las blue chips argentinas, las acciones que están dedicadas involucradas en el tema energético. Y por la simple razón de que yo no estoy muy seguro de lo que va a pasar en el mundo, en el mundo global, en el mundo, en Estados Unidos, en los mercados. Estamos pasando por un momento donde no sabes bien qué van a hacer los bancos centrales y hay mucha sensibilidad a cualquier movimiento de tasa. Si los bancos centrales creen que los países no están cumpliendo con los objetivos fiscales que los bancos centrales creen que deben tener. Y los inversores lo hacen saber. Lo vimos en Inglaterra esta semana, donde el presupuesto fue más expansivo y los bonos sufrieron. Entonces, ante cualquier problema,
me parece que es mejor estar invertido en acciones líquidas, en acciones más grandes y en acciones en sectores que tienen mucho potencial, incluso cuando los comparás con otros, con activos similares en otros países. Si vos te refieres a las Pampas. Las Pampas, YPF, exacto. Y porque creo que mientras Argentina empiece a ser un atractivo de inversiones financieras, me refiero, continúe siéndolo, creo, y lo estamos viendo, más y más inversores van a incrementar su exposición al mercado accionario y van a caer en estas empresas. Van a caer en estas empresas que en estos años se han fortalecido mucho en términos de los activos que tienen. No es lo mismo comparar Pampa de ahora con Pampa del 2019 del 2017-18 cuando llegó a valer lo mismo que vale ahora. Entonces todavía están baratas en ese sentido algunas de estas empresas. Y después, insisto, para mí los bonos de las empresas son inversiones más estables. Para inversores más arriesgados, me arriesgo a creer que tenemos que seguir apostando con cuidado, pero al carry trade. Al carry trade. O sea, de alguna manera es raro porque soy conservador en términos de acciones porque estoy preocupado por el mundo, pero por otro lado creo que todavía hay espacio para local. En pesos y ganar en dólares. Sí. Bueno, esto tiene que ver con tu cartera, Ale, que acá me imagino LECAP tiene que ver con lo que decía Javier de captar esa tasa en pesos que le debería ganar, veremos, ¿no?, al movimiento del dólar. Sí, como vos decís, esa tasa hoy ronda más o menos el 46%, con lo cual, bueno, obviamente es proporcional al tiempo que te quedes. Yo elegí la S31L5, que es a julio del año que viene, es un plazo relativamente largo, teniendo en cuenta que hay LEVAX hasta un año más o menos. La idea es un poco es eso, ¿no? Es tratar de asegurar esa tasa alta, porque ya vemos que el central bajó ahora a 35 y si la inflación sigue bajando en los próximos meses, puede ser que esa tasa en algún momento vaya todavía más abajo y de esta forma vos te garantizás, por lo menos hasta julio, que tengas haber bloqueado, como se dice en el mercado, una tasa más alta. Obviamente, a medida que el central va bajando la tasa, el precio de esos bonos va subiendo, ¿no? Y después elegiste, bueno, Globant, un CDR, Globant. Y Loma Negra, como que sí, es una de las acciones más atrasadas, uno de los sectores también fue de los más golpeados el primer semestre, ¿no? Correcto. Un poco en línea con lo que te decía, ¿no? Esa expectativa de recuperación económica, crecimiento del 5% el año próximo, tiene que hacer que en la economía real, en el sector, sobre todo la construcción, que es uno de los que ha estado más golpeado a principios de este año y que se está reactivando también más rápido. Ahora, cemento claramente tiene que empezar a subir, a crecer. Y específicamente a mí me gusta que cuando uno mira el resto del panel, ¿no? $1,600 contra $1,800, el máximo histórico, está todo medio caro. Y cuando mirás Loma, todavía ni siquiera cerró el gap de caída de las PASO 2019. Todavía está afuera $9 más o menos. $9 afuera, para cerrar el gap tiene que llegar a $12. Con lo cual ahí me parece que es una alternativa interesante. Además paga dividendos, 1 o 2 de dividendos. Antes pagaba un poquito más. Y después está Globant, ¿no? Globant, una empresa que nunca perdió plata, que hace varios años, un par de años, que está lateralizando la acción y que la realidad es que en un mundo donde las tecnológicas valen varias veces, digamos, su valor libros y sus ganancias por acción, no parece tan cara, ¿sí? Está en la zona de 26 veces ganancias, con un crecimiento, una tasa de crecimiento sostenible en el largo plazo cercana al 26% anual. Así que es interesante para agregarle un poquito de pimienta a la cartera. Interesante está la cartera local, después viene la cartera
internacional, bueno, Globan también es internacional, pero más global de Alejandro. Pero con esto que hablabas de tus miedos, Javier, de lo que viene, contexto internacional, ¿esto significa que no estás invertido afuera o estás invertido en activos de menor riesgo? Mira, es muy difícil, a través de los años me he dado cuenta, es muy difícil predecir cuándo. O sea, los mercados pueden ser, como siempre, como dijo Keynes, irracionales más tiempo de lo que uno puede ser solvente. Entonces, es muy difícil predecir si va a haber una corrección o no después de las grandes ganancias que hubo estos últimos años en los mercados globales. Hay una diferencia respecto a otras burbujas, si las querés llamar de esa manera, tecnológicas, en el hecho de que esta suba, producto, muchos dicen, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, esta vez está involucrando a empresas que ganan plata. No es como antes, que cuando había algún tipo... Y eran todas startups. Era todo, che, en 5 años, por ahora pierde mucha plata, pero en 5 años, y uno podía decir, che, se quedarán sin plata. Hoy en día estas empresas son generadoras de mucho dinero, mucha ganancia, y la productividad americana está siendo, o sea, sobresale. Pero yo soy cauto porque me parece que esta elección es bastante más trascendente en Estados Unidos y me gustaría esperar un poco para ver si la relación principalmente entre el nuevo poder ejecutivo americano, principalmente si es Trump, y la Reserva Federal, que no haya un conflicto ahí, que creo que va a asustar a los inversores. Pero también debo reconocer que estamos viviendo tiempos de relativa poca volatilidad. Han pasado cosas muy impactantes en los últimos años, guerras, etcétera, y el mercado parece... Corrige y vuelve. Incluso los movimientos son cada vez menores en términos porcentuales. Así que yo afuera me mantendría también con las blue chips, pero pondría fichas en el mercado de fixed income, especialmente en el corto plazo, en treasury bills, porque creo que va a haber turbulencia si gana Trump, y si gana Kamala, me parece que puede haber un rally. Interesante. Fuera del aire me hablaba de que había una acción que te gustaba mucho, así que la tenemos que revelar. No puede quedar acá nada más. Google. Para hacerlo cortito, todo el sector de las mega cap tecnológicas están 30 veces ganancias, Google vale 21, está de oferta ahí y lo usamos todos los días, ¿no? En el balance muestra un crecimiento del 26% interanual. Realmente es una empresa que vale la pena aprovechar que esté en oferta. ¿Cómo lograron los Uriburu controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero, Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte, el hermano de Evita, testaferro del presidente? Vita con Historia, de Mariano Otálora.